día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que prosperará. No así los malos, que son como el tomo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 1, del 1 al 6. Bravo, un aplauso. Muy bien, Sofi. ¿Cuándo nos vas a decir otro texto? ¿Más que te lo aprendas? ¿O ya te lo sabes? Ya me lo sé. Entonces, en 15 días, ¿sale? Denle un aplauso a Sofi, por favor. Pásale, Sofi. Enseña al niño la palabra, enseña la palabra cuando es niño y cuando sea grande no se apartará de ella, ¿verdad que sí? Y bueno, pues hoy le toca a la pastora Patty compartirnos la palabra de Dios y le vamos a dar un aplauso al Señor Jesús por su vida, ¿está bien? Dale, pastora. Fue el Día Internacional del Hombre. Nadie se dio cuenta, pero felicidades también a todos los varones. ¿No? Bueno. Con razón. Okay. Pues, okay. Felicidades varones, a todos los hombres, que Dios les dé sabiduría para ejercer su rol. Líderes, cabezas del hogar, proveedores, sacerdotes. Me faltan más, pero bueno, ahorita me acuerdo de eso, ¿sí? Que el Señor les ayude a hacer lo que Dios les mandó a hacer. Amén. Y bueno, estoy contenta porque también tenemos un grupo de miembros de Centro de Vida y otros de Guerreras de Oración. Y en miembros de Centro de Vida estaban orando por un niño que se llama Hugo, de los que está, le mandan mensajes a Edith acerca de que están graves, de que este niño Hugo estaba perdiendo la vista y su mamá estaba muy angustiada. Pues, ¿qué mamá no, verdad? Pero creen en el Señor Jesucristo. Y por voz, o sea, por el micrófono, estaba la oración de sus tres nietos de Rosita Méndez. ¿Quién conoce a Rosita Méndez? No, a lo mejor no, pero sus tres nietos oraron por Hugo. Y yo dije, wow, qué hermoso. Es la primera vez que en estos chats, se dicen, en esos WhatsApp, oigo a niños orando por niños, ¿no? Y ahorita oímos a Sofi, qué bendición, que los niños son del reino de Dios, definitivamente, pero que también ellos prediquen la palabra de Dios, qué tremendo, ¿no? Que no les da temor, que no les da pena y que saben que solamente en Dios se puede confiar, ¿verdad? Entonces le damos un aplauso al Señor por estos niños que se están levantando como guerreros, como intercesores, como predicadores de la palabra para llevar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, el título que le puse, ¿qué? Es Sed discípulos de Jesús, ¿verdad? Aquí hay algunas mujercitas que vienen los martes y bueno, este estudio lo hemos estado viendo el martes y la verdad me pareció algo muy especial de ser siervos de Jesús, ¿sí? O discípulos de Jesús, seguidores. Dice, un discípulo es un estudiante, un pupilo o alumno formado en el conocimiento de la palabra y entrenado con conocimientos prácticos para seguir e imitar a Jesús, para seguir e imitar a Jesús. Este es el camino nuevo que empieza para cada hijo de Dios. No solamente quedarse como un simple creyente, sino convertirse en un discípulo de Jesús. Y el Señor nos dice que seamos testigos en Hechos 1:8. Vamos a Hechos 1:8.
Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Me seréis qué? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Entonces el Señor Jesús tuvo sus 12 discípulos, ¿verdad? A los 12 discípulos andaban con él, comían con él, veía cuando iba a liberar a los endemoniados, veían cuando iba a sanar a los enfermos, veía cuando aún venía la tormenta y cómo pudo calmar la tempestad, veían la multiplicación de los peces y de los panes, ¿verdad? Todo eso vieron ellos, porque el Señor los estaba enseñando para cuando Él se fuera, no se iban a quedar solos, sino que vendría aquí en el Espíritu Santo para llenarlos de su presencia y para tener la valentía, porque eso es el denuedo, valentía, de ir a predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la responsabilidad de un discípulo no consiste en mantenerse y pasar alguna enseñanza acerca de Jesús. La esencia de ser discípulo descansa en cumplir la responsabilidad de ser un testigo del Señor con toda su vida. ¿Con qué? Con toda su vida. Gracias, Conchita. Cuando todos le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, le estamos diciendo, Señor, te entregamos todo. Te entrego toda mi vida. Cuando nos es revelado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es cuando decimos, Señor, pero no lo merecías tú no merecías todo lo que yo hice malo, tú no merecías mis pecados, tú no merecías mis enfermedades, mas sin en cambio lo llevaste en la cruz del Calvario. Por amor a mí lo hiciste, Señor, ahora, ¿qué quieres que yo haga? ¿No es lo que le decimos? ¿Qué quieres que yo haga, Señor, para servirte? Porque ya lo recibimos como Señor y Salvador, entonces le preguntamos, ahora, ¿en qué quieres que te sirvamos? Muchos dirán, pero ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a enseñar después de que he recibido al Señor? Por lo menos, pues quiero aprender a discipularme. ¿Sabes qué? Nuestro testimonio, lo que éramos antes y lo que ya no somos. Eso es, y nos habla la Biblia acerca de la mujer samaritana, pero también nos habla del gadareno, que fue a predicar a 10 ciudades, ¿verdad? Entonces, no hay nada que nosotros nos quedemos callados para no predicar a nuestro Señor Jesucristo. No hay nada, y estamos aquí, cuando venimos, todas las actividades que hay en la semana, es precisamente para discipularnos y hacer y predicar todo lo que el Señor nos manda hacer. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo llamó Jesús a sus discípulos? Lucas 6:12-13. Lucas 6:12-13. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Quién te llamó para seguir a Jesús? ¿Quién te llamó? ¿Tu mamá, tu papá, tu amigo, tu vecino? ¿Quién nos llamó? Jesús. Él nos llamó porque en Juan 15 dice que Él nos escogió, ¿verdad? Él nos escogió, ya nos tenía escogidos para conocerlo, para ser salvos. Y luego también dice, Jesús está diciendo a sus discípulos y a mí en alta voz, di tu nombre. Yo le puse Pati. Yo te convido a que hagas mi voluntad, la cual es buena, agradable, lo mejor que te puede pasar, es valiosa, sígueme. Wow, cuando el Señor dice sígueme, cuando se toma en un versículo de la Biblia dice, toma tu cruz y ¿qué? Sígueme. Nótese que Jesús oró toda la noche para escoger a sus discípulos, le dio una enorme importancia porque él no confiaba en simples voluntarios, él sabía el corazón de quienes lo iban a seguir y le iban a servir y le iban a servir hasta la muerte. ¿Está bien? Iban a dar su vida por él. Entonces, ¿quién nos llamó a ser sus discípulos? Jesús. Si no, no estuviéramos aquí, estuviéramos en nuestra casa bien cómodos, pero sabemos que tenemos que alimentarnos de la palabra, sabemos que tenemos que instruirnos en la palabra para poder salir y llevar las buenas nuevas a quienes no conocen la palabra, ¿verdad?
Y en Marcos 1:17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. O sea, ellos, los discípulos, que después fueron los apóstoles, primero fueron, ¿qué? Pescadores de hombres, pero Dios les dijo, pescadores de su, era su oficio, ¿no? De estar pescando los peces y todo, pero el Señor los llamó a ser, ¿qué? Pescadores de hombres. Dice, venid en pos en mí, esta frase significa imitar a quien llama, y está gramaticalmente en voz imperativa. No es un ruego, un por favor, es una orden militar. ¿Sí? Es una orden que el Señor nos da. Es un mandato. Acérquense, vengan a bordo y adoren, ¿no? Como siendo el Señor nos da la libertad, sí es cierto, nos da el libre albedrío de seguirle o no seguirle, pero si verdaderamente estamos leyendo su palabra y verdaderamente estamos escuchando su voz, Él nos dice, venid en pos de mí y los haré que sean, ¿qué? Pescadores de hombres. Entonces tenemos, es una orden que el Señor nos da para salir afuera, para que aquellos que no conocen puedan ver al Dios grande, maravilloso, amoroso, perdonador, grande, sublime que tenemos. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos a su invitación? Marcos 1, 18 al 20. Y dejando luego sus redes, le siguieron, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. ¿Y luego qué? Los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. O sea, cuando Él nos llama, tenemos que seguirle. ¿Sí? Ser testigos, ser discípulos. Y los discípulos dejaron sus redes, porque cuando los llamó estaban trabajando y dejaron, ¿qué? Sus redes. Dejaron sus familias, aquí dice que dejaron a su papá, ¿no? Sus barcas, que era el trabajo que tenían. Sus jornaleros, sus trabajadores. A ellos no les importó dejar todo en ese momento. Y les siguieron. ¿Cuál fue la respuesta? Mateo 4:20. Entonces, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. O sea, cuando nosotros nos apasionamos por el Señor Jesús, vamos a tener que dejar muchas cosas. Todo lo que Él nos diga. Todo lo que Él nos diga lo vamos a dejar por amor a Él. Amén. Lucas 5:11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Dejándolo qué? Todo. A veces decimos, no, Señor, pero tengo mucho que hacer en la casa, ¿cómo quieres que ore? ¿Cómo quieres que lea? ¿Cómo quieres que vaya al hospital o a la cárcel? Cualquier ministerio que tengamos que ir, tenemos mucho trabajo. O el hombre que dice, no, Señor, pues si trabajo hasta tiempo extra porque no me alcanza el dinero, porque, o sea, hay muchos pretextos y ahorita vamos a ver uno de ellos, ¿está bien? Ver la respuesta de estos hombres para ser discípulos de Jesús nos enseña que el discipulado es costoso, porque vamos a morir a nosotros mismos, porque vamos a dejar lo que nosotros queremos. A lo mejor no es tan malo, pero si el Señor te dice, ve al hospital y tú dices, ay no, Señor, ahorita, ¿cómo? Pero tenemos que obedecer, ¿no? O cuando el Señor le habla a alguien para ir a una misión y que dice, ay no, pues en ese país matan, en la India, en China, ¿qué voy a hacer allá, Señor? Aquí estoy bien, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos llama, el Señor es quien nos envía y el Señor es el quien guarda nuestra vida, amén. Y puede ser costoso, claro que sí, puede ser costoso dejar todo para seguirle a Él. ¿Qué ha dejado usted por Jesús? ¿Qué ha dejado? Yo dejé de trabajar por fe, creyéndole a Dios que mi esposo es mi proveedor hasta el día de hoy. ¿Sí? Le tuve que creer a Dios para dejar de trabajar
en lo secular, claro. Y en una ocasión mis hijos me dijeron, ¿por qué no regresas a trabajar para que nos compres juguetes o cosas bonitas? Y lo pensé y les dije, yo creo que sí, bueno, suponiendo que me dieran el mismo trabajo, suponiendo, vamos a tener que levantarnos temprano, vamos a tener que hacer la comida temprano, irnos a trabajar, me tienen que esperar hasta que llegue y voy a dejar de ir a las reuniones de pastores y de mujeres. ¿Y sabes qué dijeron ellos? No, mamá, no queremos nada. No regreses a trabajar. Sigue a Jesús, ¿no? Entonces los hijos se dan cuenta cuando tú y yo estamos trabajando en la obra y en el ministerio de Dios. ¿Qué ha dejado por el evangelio? Algunos han dejado el trabajo por el llamado. Mi esposo trabajaba en la Nissan y luego trabajaba en la Chevrolet y de repente se quedó sin trabajo y fue cuando fue llamado de tiempo completo a servir. Y ¿sabes qué? Que yo tenía una paz tremenda en mi corazón. Gracias a Dios no teníamos muchas deudas, vivíamos al día, pero bien. Y yo le dije a mi esposo, no sé qué vayas a decir tú, pero yo tengo paz, yo estoy tranquila. Y bueno, pues ya habló con el pastor y lo mandaron y el pastor fue claro con nosotros, bueno, con él porque todo lo hablaron ellos. Y le dijo, lo único que te puedo dar es lo de tu comida, nada más. Y yo le dije, Señor, pues tú eres el que nos bendices, ¿verdad? Tú vas a darnos todo lo demás que nos hace falta. Y así es hasta el día de hoy. Él nos da todo, nuestro Señor. Amén. Dejándolo todo, dejó eso, porque él pudo haber dicho, pues regreso, ¿no? Pero decidió seguir a Jesús. ¿Qué ha dejado por ser un discípulo del reino? A lo mejor malas amistades, ¿no? Que eran tus amigazas, tus amigazos de la vida. Y dices, bueno, ahorita no quieren entender, voy a orar por ellos y el día de mañana van a escuchar la palabra, ¿sí? Las tranzas, los robos. Vamos a ser transformados, porque nuestro testimonio también tiene que hablar de que Cristo vive en nuestro corazón. Amén. ¿Está dispuesto a dejar lo que sea que le impida seguir a Jesús como discípulo? Esa es una pregunta que les hago esta noche. ¿Están dispuestos a dejar lo que sea que le impida seguir a Jesús como discípulo? ¿No oigo aménes? Aunque es un compromiso personal, cuando también se está escuchando la palabra, también se tiene que hablar y decir, y si tú no sabes cómo, dile Señor, ayúdame. Ayúdame, guía, que tu Espíritu Santo me guíe, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo quieres que trabaje? Cuando fuimos cristianos, empezamos a ser cristianos, mi esposo decía, Señor, pues ya me alcanzaste, ya nos tocaste a mi familia y todo, pero ¿en qué quieres que te sirva? ¿No? ¿En qué quieres? Yo no me siento a gusto nada más recibiendo y engordando espiritualmente. ¿Y qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, ¿de dónde te saqué? De las drogas y del alcohol. Bueno, ve a las cárceles a predicar la palabra de Dios. Y empezó, el primer llamado que tenemos como familia, el pastor, son cárceles. Ese fue el primer llamado que tuvimos. Ya después el Señor nos estuvo, ¿cómo se dice? Capacitando en los ministerios, estaba en el ministerio de mujeres, mi esposo en el de varones, en el discipulado, en el de edecanes, también fuimos edecanes, también ¿qué más fuimos? Bueno, en todo nos discipuló el Señor, ¿verdad? Que yo no lo entendía en ese momento, aunque no lo crean, hacíamos el aseo de ahí de donde nos reuníamos de la congregación, del auditorio. Mis hijos luego cuando llovía se metía el agua y ahí estaban todos bien mojados de los pies sacando el agua para que la reunión se llevara a cabo bien limpia la iglesia. Entonces, todo hemos sido enseñados, ¿sí? Fuimos enseñados tanto mis hijos, juntamente con mi esposo, a hacer todo esto en la iglesia. Y todos felices, ¿eh? Porque los hijos chiquitos mojándose son felices, ¿sí o no? Y entonces, ¿para qué nos capacitó el Señor? Para más adelante nos llamó al pastorado, ¿sí o no? Nos llamó al pastorado
y ahorita vemos todo lo que está haciendo. Entonces, también recuerdo a Hilario. Hilario para mí es un gran testimonio. Cuando mi esposo fue a la cárcel del Oro a compartir la palabra y el Señor lo rescató, y que Hilario, cuando mi esposo iba a los miércoles a llevar la palabra de Dios allá al Oro, pero un día llegó en otro día que no fue miércoles, y ¿sabes qué estaba haciendo Hilario? Predicando la palabra de Dios. ¿Y sabes qué más hacía Hilario? Lavaba la ropa de alguno de los varones que estaban ahí también presos, porque dijo, de lo que les robé, quiero devolverles algo. A lo mejor no les voy a devolver todo lo que les quité, pero quiero darles algo de lo que yo les quité. Esa era una vida transformada y cambiada. Cuando lo llamaron, el director, era la directora, ahí era directora, todo el consejo de ahí, dijeron, Hilario, no sé qué estás tramando contra los aleluyas, así nos dicen en la cárcel, los aleluyas, los hermanitos, ¿verdad? No sé qué estás tramando, pero tú estás tramando algo. ¿Y sabes qué? Hilario, lleno del Espíritu Santo, les dijo, pueden pensar lo que gusten, pero si Dios me saca de aquí, voy a predicar la palabra. Y si Dios quiere que siga aquí, aquí voy a predicar la palabra. O sea, un hombre cambiado y transformado con el poder del Espíritu Santo. Y después sale, y en la iglesia, ¿no?, empieza a compartir, dice, eso yo no lo vi, pero mi esposo lo platica, que se subía, cuando también iba a hacer el aseo, se subía al púlpito y desde ahí empezaba a predicar. El anhelo de su corazón era predicar la palabra en la iglesia. ¿Y sabes qué lo hizo? No había nadie. Él estaba viendo en su corazón llena la iglesia, ¿verdad? Él en su corazón y por fe estaba viendo que era un predicador. Él estaba sintiendo al Espíritu Santo a lo que él iba a mandar a hacer. Entonces, pues su llamado al final sabemos que fue, ¿dónde? Guadalajara. Se fue a Chalco, se fue a Cancún, pero su llamado fue Guadalajara. Y ahí en Guadalajara hizo un orfanatorio para niños, otro para niñas, uno en Guadalajara y otro en Puerto Vallarta. Un trabajo muy bonito y aparte las cárceles, muy amado para nosotros Hilario, y partió en el COVID con el Señor. Pero son hombres que admiramos. Yo admiro mucho a mi esposo, admiro mucho a Hilario y a una mujer, a la pastora Acero, Lulu Acero. Una mujer también que predica con poder, con autoridad la palabra de Dios. Y que cuando nuestro pastor salió, el Señor lo llamó a su presencia. Nosotros como cobertura hablamos con ella y le dijimos que si ella iba a continuar, porque iba a pasar con nosotros como iglesias, ¿no?, dentro de la cobertura de ellos. Y ella dijo, miren, para mí sería muy fácil ya disfrutar como cualquier creyente. Como cualquier creyente, pues yo ya tengo lo que me dejó el pastor, yo puedo vivir tranquilamente y quitarme de muchos problemas. Pero cuando el Señor llamó a mi esposo, no lo llamó a él, nos llamó a los dos personalmente para trabajar en la obra de Dios. Así que voy a continuar en la obra. Y continúas al día de hoy, ya ha pasado cada cosa, ¿verdad? Les quitaron el lugar, así en cambio no se quedó con los brazos cruzados y ahorita tiene hecho para invitarlas. Es linda el 20 de abril, viernes 20 de abril. Bueno, es en abril para que también lo anoten, ahorita me dan bien la fecha, viernes y sábado. Va a haber ahí la reunión de mujeres, el congreso de mujeres que tienen. Gracias. 19 y 20 de abril. Y no lo pudieron hacer por todos los problemas que tuvieron ahí, que les pidieron el auditorio, los del, ¿cómo se llaman? Agrónomos, iba ahí por allí, agrónomos, se los pidieron y lo tuvieron que suspender y tuvieron que hacerlo apenas lo van a hacer 19 y 20 de abril. Entonces, ¿sabes qué es una bendición? Yo admiro mucho a la pastora Lulu Acero, en verdad la admiro mucho, porque es una mujer que continúa la obra de Dios, que continúa y que no se sintió como diciendo soy una mujer, estoy sola,
ya no está mi esposo, no, sino que ella sabe que nuestro Padre Celestial le hizo un llamado, que es una discípula y seguidora de nuestro Señor Jesucristo y que va a predicar su palabra a donde el Señor le envíe. Entonces, yo les estoy platicando testimonios de personas que ustedes conocen, o a Hilario algunos lo conocieron, otros no, pero son hombres que imitamos su fe en Cristo Jesús. ¿Está bien? Ahora, el servirle al Señor dejando todo, hay una recompensa, el que nos recompensa es Dios. Sí hay una recompensa, pero nunca la vamos a esperar de los hombres, ¿no? ¿De quién la vamos a esperar? De Dios. Y vamos a leer, por favor, Marcos 10, 28-31. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Pedro le había dicho, ¿qué? Dejamos todo. Y te hemos seguido, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. O sea, dejándolo todo, tenían todo con el Señor Jesús. Amén. Él nos va a dar todo. Dice, dejando padre y madre. ¿Por qué dicen? ¿Por qué dejó al papá y por qué dejó a la mamá? Porque hemos oído testimonios de que les quitan la herencia, hay persecuciones cuando se hace uno cristiano, ¿sí? Vi el testimonio de un hombre hindú que al convertirse a Cristo, su padre no lo corrió de su casa, luego él regresó para el hijo y le dijo el papá, no, pues te voy a invitar a cenar, vamos a platicar, y ya le habla del vudú y todo eso, lo que creen los hindús, pero ¿sabes que le pone veneno en su comida? El papá al hijo, le puso veneno, es una película. Entonces después, pero fue verídico, entonces al comer los alimentos pues cae muerto, pero ¿sabes qué? El Señor lo resucitó, amén. Entonces el papá vio el poder. Entonces a veces hay papás que no quieren que tú seas cristiano y mucho menos que sigas a Jesús. Hay mamás igual, hay hermanos, hay hermanas, o sea, hay persecuciones en la familia porque no quieren que sigamos a Jesús. En algunos casos, como en el caso mío, que primero fue mi esposo y le di lata un año, ¿verdad? Diciéndole, ¿eh? Un año, o sea que yo decía, no, pues yo peleaba una religión, ¿no? Y un año le hice ver así como que, o sea, no me conocían ustedes a mí como era, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Él fue un hombre de fe y de oración y por eso estoy aquí, pero un año le di mucha lata. Entonces, sí llega a pasar, pero después viene la recompensa, cuando llega toda la familia a Cristo. Viene una recompensa cuando les compartes a tus amigos y vienen a Cristo, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a recompensar? Dios. Y a veces creemos que es el hombre, pero no es el hombre, es Dios el que nos recompensa. El pago de 100 veces más es solamente para aquellos que han dejado todo. ¿Que han dejado qué? Todo. Por el reino, el evangelio y el discipulado. ¿Está usted dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús? ¿Está dispuesto a pagar el precio de ser discípulo de Jesús y del reino? Ok. También me acuerdo de mi esposo cuando ya tiene muchos años. Mis hijos estaban chicos, él fue a Guatemala a un congreso de liberación, pero fue cuando vino un huracán muy fuerte que estuvo muy feo en Costa Rica, en Guatemala y tomó parte de Chiapas. Entonces cuando él sale para Guatemala, nuestro amigo que tenemos allá en Guatemala se llama Luis Roberto, me habla y me dice, oiga, hermana Patti, no ha llegado Reinaldo, ¿va a venir o no va a venir? Y ya era miércoles, él se fue el lunes, ¿no? Pero no me espanté yo, porque yo dije, bueno, pues a lo mejor se va a regresar por el huracán, no lo dejó pasar para Guatemala. Y le dije eso, le dije, bueno, si llega a Guatemala, que me hable por teléfono. Y si de Chiapas se regresa a Toluca, también que le hable. Así me quedé.
Después ya no supe nada de él, hasta que el día sábado hubo un congreso de Álvaro López, un baterista, y fuimos con mis hijos y en ese tiempo teníamos la casa de brigadas de rehabilitación y los llevamos. Y de regreso, en la contestadora, la pongo y estaba un mensaje de un amigo de nosotros, pastor Enrique Arturo, de ahorita está en Veracruz, y me dice: Pati, ya sé lo que le pasó a Reinaldo, cuenta conmigo con todo lo que quieras. Y yo me quedo, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Qué le pasó a Reinaldo? ¿No? Y agarré a mis hijos y antes de hablarle a Enrique Arturo, tomé a mis hijos de la mano y oramos por su papá. Estuvimos orando que Dios lo guardara y que fueran buenas noticias, que no fueran malas noticias, que él estuviera bien. Y bueno, para no hacerse las largas, le hablo a Enrique Arturo y me dice: ¿qué no sabías? Le dije: no, no sabía nada, pero por favor dime qué pasó. Y ya me platicó que lo habían secuestrado y que habían secuestrado a otros pastores. Y entonces yo me quedé así como diciendo, y yo no sabía nada, ¿no? Y entonces ya volvimos a orar con mis hijos y en eso que estábamos orando por nuestros hijos, pues ya era sábado, ya mi esposo ya había tocado a la puerta, y ya cuando lo vimos empecé a llorar de alegría, ¿no? Pero entonces ya me platicó esto, que cuando los secuestraron y que los llevaban con armas, dice que le pedían los dólares o la droga. Y ellos no llevaban nada de eso, iba con un amigo. Y llegando ahí los metieron entre la selva y le seguían diciendo la droga y los dólares. Y ya mi esposo le dijo: ¿sabes qué? Ahí en la guantera tengo una credencial y una Biblia. Y pensaron que ahí estaban los dólares, yo creo, ¿verdad? Se la llevaron porque ya no iban a esperar más tiempo. Y él le dijo: yo en mi país predico la palabra de Dios en las cárceles. Y ahí en Guatemala también he ido a la cárcel de Pavón. Dice, y yo predico la palabra a gente como tú. Y le empieza a dar el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que él temblaba con la pistola y que decía: Señor, que no vaya a disparar porque está temblando, ¿no? Y le dijo, bueno, pues mira, yo no sé si me vas a matar o no me vas a matar, pero una cosa sí quiero decirte, que de hoy en adelante vas a seguir escuchando de nuestro Señor Jesucristo. Y los dejaron, ¿verdad? Sus lentes botados, sus llaves por ahí botadas, pero mira, les dejaron el carro porque también les roban los carros. Entonces, para mí eso fue un milagro muy grande de nuestro Señor Jesucristo, pero el milagro más grande fue que Él no se acobardó en ese momento, sino que predicó las buenas nuevas de Jesús. Amén. En esos momentos difíciles también nosotros tenemos que predicar de Jesús. ¿Está bien? Y cuando llega a la casa, me habla al poco rato me habla la pastora y yo lloro, pero yo lloro de alegría de haber visto a mi esposo, ¿no? Y me dice: ¿por qué lloras? Pero no me dejó decir por qué estaba llorando. Y me dice: porque sabes que como cristianos podemos dar la vida por Cristo. Y le dije: claro que lo sé, pastora. Pero en este caso estoy llorando porque el Señor le está alargando la vida a mi esposo. Por eso estoy contenta. Y o sea, sí van a llegar esos momentos difíciles, tal vez en algunos, tal vez en todos. Pero tenemos que tener el denuedo, la llenura del Espíritu Santo para predicar la palabra. Amén. Dice, ¿cuál fue el mandato que Jesús nos dejó después de resucitar? Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tenemos este mandato, de id y hacer, ¿qué? Discípulos. La palabra id está en la voz media, no está completa hasta que nosotros vayamos a cumplir el mandato. Jesús nos manda a continuar su obra de discipular las naciones. Tenemos que discipular, ¿qué? Las naciones. Tú puedes decir, es que el Señor me va a mandar ahorita a qué nación. No sé, pero el Señor nos va a mandar a algún lado a predicar su palabra. Teníamos una amiga en una cárcel, no recuerdo qué cárcel estaba, si en Puebla, en otra, y dice que el Señor le dijo, porque ya cuando se convirtió, ese es otro testimonio, pero ya voy a hablar nada más así en cortito. Dice que cuando ella ya se había convertido al Señor y estaba predicando la palabra dentro de la cárcel, y que el Señor le habló y le dijo, María Luisa, ella ya también partió con el Señor. Ay, ahorita me estoy acordando de un pastor que decía, y mi amigo este, pero ya voló, y mi amigo el otro, pero ya voló, ¿no? Es cierto, estoy diciendo, pero ya partió con el Señor, ¿no? Entonces, María Luisa le dijo, dice, me dijo el Señor, vas a salir a las naciones. Y que ella dijo,
¿qué, señor, va a venir un helicóptero por mí aquí a la prisión o cómo él va a hacer, no? Ella pensando así. Y que ya llegó la tarde y que ella dijo, pues, señor, no se cumplió la palabra que tú me diste, no se cumplió. Y que en eso van entrando mujeres privadas de su libertad de Guatemala, de Colombia, de Venezuela y de otros países. ¿Cumplió su palabra, sí o no, el señor? Sí, pero se las llevó a la prisión. Y ahí les dieron su Biblia, el plan de salvación, y les compartieron de Cristo. Entonces, no sabemos de qué manera el Señor nos va a mandar o nos va a llevar a un lugar, a otro lugar o a qué ministerio, pero de que tenemos que servir, tenemos que servir. ¿Está bien? ¿Cuáles son las excusas al discipulado? Les vamos a leer, por favor, en Lucas 14, del 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho esto como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. La hacienda es una tipología de estar lleno de bendiciones, de disfrutar la herencia y de estar cómodos, ¿sí? La yunta de bueyes es una tipología de trabajo y mucho trabajo. No es tan ganancioso servir a Dios ahora. Acabo de casarme representa los placeres de la vida. No es razonable, no es conveniente. Dios buscará a otros, los pobres, mancos, cojos, para que extienda el reino de Dios. O sea, cualquier excusa podemos poner para no servir al Señor, cualquiera. Pero el Señor no quiere excusas. El Señor quiere que compartamos su palabra y que los forcemos ¿a qué? A entrar, aquellos que no quieren. Para que, nos está hablando de la cena que vamos a tener allá con las bodas del Cordero. Amén. Esas cenas que vamos a tener. O sea, vamos a estar ahí. En esas cenas del Cordero de Dios. Yo sí quiero estar ahí en esta cena. Yo no quiero poner excusas, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, que nosotros no le tengamos ninguna excusa al Señor para servirle. Pero Señor, no tengo tiempo. Pero Señor, primero mi negocio. Pero Señor, primero mis hijos. Pero Señor, ya sabes cómo es mi esposo. Pero Señor, tú sabes que tengo que seguir estudiando y preparándome. Eso no es malo, pero la situación es que no le están dando un lugar al Señor. ¿Está bien? Los afanes en el hogar, como mujeres. Cuando dices, ya ahora sí, mi Señor, una hora me voy a dedicar y ya de repente, no, pues tengo que lavar la ropa y voy a aprovechar que está cayendo agua. Y ya no entregamos esa hora que dijimos al Señor. ¿Está bien? Y hay gente que lo ha dicho el pastor, que le dicen, ora por mí porque no tengo trabajo, y ora por ellos y ya no regresan a la iglesia porque su trabajo es mucho y ya no tienen tiempo para venir a congregarse y mucho menos van a tener tiempo para la familia. Entonces, tenemos que ser bien listos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que decirle, Señor, si quiero servirte, dime dónde, para aquellos que ahorita no están sirviendo en nada, ¿verdad? ¿En qué quieres que te apoyemos? Sí, aquí está el pastor, aquí están los pastores Armando y Linda. ¿En qué quieres? ¿En qué podemos servir? Yo no me quiero quedar quieto, ni esperando a que me llamen. Yo voy a buscar también
¿en qué te voy a servir? Y todo lo demás, dice, no sé si es Mateo 6:33, donde dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Amén. Entonces, eso es seguir a Jesús. ¿Estás dispuesto a ser un discípulo de Jesús? No los oigo a todos, ¿verdad? ¿Quisieran tomar la decisión de cruzar la línea de creyente a discípulo? O sea, no nada más venir a alimentarnos, sino en qué quieres que sirva. Ahorita les dijimos lo que empezamos lavando, haciendo la limpieza de la congregación. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús y ser un discípulo de su reino? ¿Quieres ser un pescador de hombres? ¿Y quieres ser enseñado y entrenado para sanar enfermos, echar fuera demonios y predicar la palabra? Apenas el miércoles que fuimos a la cárcel, se llama Laura, la encargada o la pastora del grupo de mujeres, y me decía que una mujer se endemonió y la mandaba a llamar la custodia que fuera a orar por ellos, para echar fuera ese demonio. Y dice, no me quisieron seguir. Ellos le llaman las ancianas o las discípulas, no me quisieron seguir. Dice, fui yo con mi aceite, la ungí a una persona que tenía problemas con las adicciones. Dice, la ungí, puse mis alabanzas y se tranquilizó. Dios hizo ahí el milagro, ¿no? Dice, pero ¿qué pasó ahí? Le dije, ¿sabes qué? Estaba molesta porque no fueron. Y le dije, espérame, no te enojes. Mejor habla con cada una de ellas y dile si no están preparadas o si nada más son, bueno, aquí lo voy a poner, creyentes que tienen puertas abiertas, porque el enemigo les va a sacar su vida. Entonces, si somos obedientes a la palabra de Dios, vamos a poder ir a orar por los enfermos que sean sanados y vamos a poder ir a orar por los que están endemoniados y que sean libres, y que no nos dé miedo, que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza de ir a predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se pueden poner de pie, vamos a terminar orando. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a la cárcel, pues ya llevamos, ¿no?, nuestro orden. Oración, alabanza, la predicación. Y en esa ocasión estábamos en alabanza y de repente se presenta una jovencita alta, fornida, y me dice, ¿tú crees que Dios me perdone porque yo maté a una persona? Y nos quedamos así, ¿no? Y le dije, pues si verdaderamente estás arrepentida, te quieres pedir perdón al Señor Jesús y lo quieres recibir como tu Señor y Salvador, sí te puede perdonar, si tú quieres, sí quiero. Pero al momento de oír eso, yo dije, ¿para mí cómo era? A lo mejor hubiera entrado miedo, ¿no? Pero el Espíritu Santo viene y te da la palabra correcta que tienes que dar. Se tardó ella como unos 4 años ahí en el tutelar para menores, pero cuando salió, salió siendo una mujercita muy bonita, adelgazó y llena de Dios. Entonces, déjame decirte que no nos tiene que dar miedo cuando tengamos que predicar la palabra de Dios. Nada, nada nos puede espantar, porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, vamos a orar. Si tú en tu corazón no sabías que tenías que servir al Señor, dile, Señor, perdóname. Perdóname si yo no sabía que te tenía que servir. Perdóname porque a lo mejor he puesto primero todas las cosas antes que a ti. He puesto mi familia, he puesto mi negocio, he puesto mi dinero, he puesto hasta mi tiempo, Señor, que no me alcanza el tiempo para venir a servirte. Perdónanos y límpianos con tu sangre preciosa. Nos arrepentimos de todo nuestro corazón y hoy te decimos, Señor, que sí queremos seguirte, porque tú nos llamaste. Tú fuiste el que tocaste nuestro corazón. Tú fuiste el que en ese momento cambiaste y transformaste nuestra vida con tu poder, con tu unción. Quitaste la tristeza y nos diste alegría. Quitaste la vergüenza.
y levantaste nuestra cabeza, Señor. Tú fuiste el que nos llamaste a servirte, Señor, y tu palabra lo dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Danos de nuevo, Espíritu Santo, para hablar tu palabra con poder. Llénanos de tu unción para que podamos, Señor, ser llenos del Espíritu Santo y poder discernir a donde tú nos llames, Señor, las cosas que están pasando en lo espiritual. Y que tengamos el valor de hablar a la gente. Sabemos que no es fácil. Sabemos que va a haber gente que se va a burlar, que nos va a criticar, que nos va a dejar de hablar. En México pasa eso. En otros países se está dando la vida. Pero tenemos que predicar la palabra, Señor. Sé que vamos a tener persecuciones, si es cierto, pero si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú eres el que nos das la recompensa, Señor. A veces esperamos que el hombre sea quien nos las dé, pero eres tú, claro, usando a la gente que tienes que usar, pero eres tú el que, del que donde viene nuestra recompensa, Señor, por servirte. Eres tú el que nos bendice, eres tú quien nos da, eres tú quien nos oyes, porque como discípulos tuyos no podemos salir si no oramos, no podemos dar si no tenemos, Señor, lleno, no estamos llenos de tu palabra, mi Dios. Ven, Espíritu Santo, y gracias por ese llamado que nos haces para dar lo mejor, darlo todo, Señor, darlo todo. Que cuando un pastor nos pide ayuda, no digamos: hoy no puedo, no tengo, no quiero, para la otra. Señor, somos tu cuerpo de Cristo y estamos aquí para servirte y darte lo mejor, darte lo mejor. Que a donde se vaya a llevar la palabra, a las misiones, a la cárcel, a los migrantes, no sé, ya se están abriendo muchas, muchas puertas, Señor. Que siempre, siempre digamos: aquí está mi aportación. Que en qué quieres que te sirva. Aquí están los pastores, ustedes les pueden decir a dónde quieres que te apoye, en cómo quieres que te apoye, a dónde quieres que vaya contigo. Enséñame, enséñame. Tú puedes decirnos eso. Enséñanos, enséñanos a dar. Enséñanos a hacer una bendición. Enséñanos a llevar las buenas nuevas. Danos una llenura, Espíritu Santo, un toque especial para tener la visión del servicio, para tener la visión de la salvación de otros que no te conocen, que no tienen fe, que no tienen esperanza. Jóvenes que se están perdiendo, Señor. Niños desde los 8 años que se están quitando la vida. Matrimonios, que ahorita es más alto el índice de divorcios que de matrimonios. ¿Qué estamos haciendo como iglesia tuya, Señor? Levántanos, levántanos con tu poder. Levántanos, así como dice: fueron llenos del Espíritu Santo cuando estaban todos juntos, unánimes, reunidos, orando, llenos del Espíritu Santo para hablar las buenas nuevas de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Y si alguien dice: pero es que yo fui lastimada, es que no me recibieron, es que vengo de otra iglesia y ahí me lastimaron y no me dejaron servir, dile: perdón a esa persona, perdón a esa persona que me ofendió, persona, te pido perdón, Señor, porque yo no entendía que esa persona no tenía el conocimiento pleno o se equivocó en ese momento. Pero tu palabra lo dice bien claro: ser un discípulo tuyo, servirte, Señor, con todo lo que venga, con todo lo que venga. Porque si vemos a los apóstoles, pasaron muchas pruebas, pasaron muchas persecuciones, mas sin en cambio en todo estaban llenos, llenos, gozosos del Espíritu Santo de Dios. Y que terminemos la carrera sirviéndote para llegar a las bodas del Cordero de Dios, para llegar a tener ese encuentro contigo cara a cara, mi Dios. Muchísimas gracias, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, la adoración por los siglos de los siglos. Tú lo mereces siempre, Señor. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte, fuerte a nuestro Señor.